Bien, hoy jueves estamos justamente aquí en el Banco de la Nación y como pueden ver ya el día de hoy es el cuarto día que se viene cumpliendo el pago fraccionado a los pensión 65, pero para conocer más estamos justamente con la señorita encargada, como es Liliana García, del programa ULE. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bueno, para agradecer en primer lugar a Dios, ¿no?, por permitirnos un día más de vida y de salud también en medio de toda esta calamidad que es, ¿no?, este virus que nos está afectando a nivel mundial. Y en segundo lugar, para agradecer también el gran apoyo que el ingeniero Julio Pérez está brindando a todos los adultos mayores, usuarios y beneficiarios del programa Pensión 65. Justamente hoy jueves, como usted lo decía hace un momento, es el cuarto día de pago y hoy día tenemos la presencia de las personas que cobran de Sausal y el Alto Perú. Y Alto Perú, así es. Vemos que en estos días ya le han dado una más facilidad a las personas avanzadas, como dice, ya lo vemos sentados en una silla, pero siempre también respetando la distancia, que es un metro, ¿no? Así es, como le decía hace un momento, el ingeniero Julio Pérez, preocupado por nuestros adultos del distrito de Chicama, mayores, ha proporcionado movilidad de ida y venida hasta sus lugares, desde el día lunes y hoy día estamos culminando. Asimismo, hoy día se ha predispuesto a poner pues una silletita, porque ustedes saben que las colas en los bancos es bastante grande, ya que solamente en el Banco de la Nación de Chicama tenemos a un solo pagador, ¿no? Entonces hay que esperar un poquito más. Pero para que nuestros adultos se encuentren un poco más descansaditos, les hemos proporcionado una silletita teniendo en cuenta pues la distancia, ¿no? Para que no se puedan tener ningún tipo de contagio. Y al culminar el pago en la ventanilla, estamos haciendo su respectivo lavado de manos para la desinfección. También tenemos entendido que hay personas ya de mayor edad en la cual a veces no pueden movilizarse. ¿Ellos su pago será llevado a su propio domicilio? Así es una disposición ya del gobierno, del MIDIS, que las personas mayores de 80 años no formen las colas, ¿no? Que ellos esperen en sus hogares y a partir del 30 de marzo la aseguradora del Banco de la Nación va a ir a pagarles personalmente a sus domicilios. En cuanto al tema también del bono de quédate en casa que está dando el gobierno de 380, por el momento todavía no tenemos fecha aquí en el distrito de Chicama, ¿no? Bueno, hasta el momento las únicas personas que pueden hacer el cobro según el comunicado que han enviado del MIDIS es que solamente pueden cobrar las personas que tienen una cuenta en el Banco de la Nación, que también están siendo programados para que ellos puedan cobrar en los agentes del Banco de la Nación para evitar la aglomeración de las personas en la agencia, ¿no? Como usted verá, mire, todas estas personas que están haciendo cola son del programa Pensión 65. Ahora, de las otras personas que no tienen cuenta en el Banco de la Nación, todavía dice la página que están en proceso. No tienen fecha de pago aún. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.